Bueno, yo con ustedes voy a todos lados, al fin del mundo. Así. La verdad que es un placer. Realmente estamos hablando de felicidad, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de política, estamos hablando de organización, estamos hablando de compañeros, de compañeras, de amistad. Estamos hablando de amor. Realmente estamos metiéndole contenido a un movimiento que intenta irrumpir en una crisis de representación. ¿Desde dónde? Desde una gestión de gobierno comunal, que no es menor. Desde un espacio político de gestión donde se pone en práctica lo que se dice y lo que se viene diciendo. Que eso no es menor, porque lo que nos ha pasado durante mucho tiempo es la duda, la incertidumbre de cómo es gobernar, de cómo es estar en un estado para impartir justicia social, para impartir justicia ambiental, para ordenar la economía, para ordenar la producción y para hacer mejor la vida de siquiera nuestros vecinos y vecinas. Ese es nuestro desafío hoy en Villa Ciudad Parque y en la provincia de Córdoba. Por eso yo quiero agradecer particularmente, no solamente a todos los amigos y amigas que están acá presentes y que vienen a meterle un contenido impresionante a este lugar, a este espacio, a este momento. No solamente están acá estos amigos y amigas, sino que ahí lo veo a Fede, que es concejal de Capilla del Monte. Bueno, veo un montón de compañeras y compañeras que son actores fundamentales en sus territorios, en luchas socioambientales, en instituciones, en asociaciones civiles. Pero fundamentalmente quiero agradecer muchísimo a mis compañeras y compañeras que hoy están haciéndose cargo de esta gestión en Villa Ciudad Parque y haciendo realidad los sueños que hemos venido construyendo durante todos estos años. Yo les aseguro el desgaste físico y mental que vienen teniendo mis compañeras y compañeros en esta gestión, de poder hacer realidad lo que venimos soñando desde hace mucho tiempo. Y no es fácil. Para nada, nadie dijo que iba a ser fácil, pero realmente lo estamos haciendo posible. Esa sierra que vemos ahí ya no se puede construir más, no va a ser más Carlos Paz. Eso que está ahí no va a tener más construcciones. Está declarada área natural protegida. O sea que vamos a poder verla así como está, por lo menos durante muchos años, si alguien no viene acá e intenta modificar esto, que tampoco creo que lo dejemos aunque no estemos en el gobierno, porque así fue que ganamos la lucha de las fumigaciones. Cuando yo asumí, las fumigaciones ya no se producían en Villa Ciudad Parque, gracias a esa experiencia de lucha que tuvimos conjuntamente con María, con Sofía, con Angélica, que están acá, y con otras madres. Yo hoy escuchaba esas experiencias de lucha y realmente era, le decía a Darío, no sé por dónde anda Darío por ahí, pero ahí está, ya sentado. Era una diapositiva que se me pasaban, hablaba del juicio de Ituzaingó y me acordaba cuando el doctor, el abogado Araos, no, el armenio, ¿cómo se llama? Araverian, me expulsó de la sala de juicio de allá y me acordaba de cuando una de las personas que yo tengo una valoración muy, pero muy particular, que es Cristina, quien tengo una valoración como militante política y como lo que pudo provocar en la Argentina, salió a decir bastantes cosas que le llenaba la cabeza, como decía Andrés Carrasco, el ministro en ese momento, el ministro de tecnología, que después fue el mismo ministro de Macri, el ministro Barañao. Le hacía el libreto y Cristina salía a decir un montón de cosas. Y yo como militante peronista, como militante que tengo una valoración muy importante por el proceso del kirchnerismo, estuve ahí, en esa carpa, en esos tribunales número uno, bancando el juicio a las madres. Por más que en ese momento era una referente política, yo consideraba que eso había que estar ahí. Como hoy considero que hay que estar acá, en este lugar, con todos ustedes. Digamos, ¿no? Y eso es algo que me parece que ha marcado un poco la gestión de gobierno, nuestra experiencia particular política,
que es no puede ser replicada la experiencia de Ciudad Parque. Yo, la verdad que hemos estado recorriendo la provincia por un montón de circunstancias y siempre nos dicen, no, lo que están haciendo ustedes allá hay que hacerlo acá, porque la verdad que es impresionante. Y yo tengo un recuerdo, yo estuve en los años 90, estuve en una brigada de trabajo voluntario en Cuba recolectando naranjas. Haciendo turismo revolucionario, porque realmente no era un campesino, pero bueno, son experiencias lindas de trabajo comunitario, digamos, ¿no? La verdad, muy, muy, de mucha formación para mí. Y a la noche me estuve tomando un ron con un cubano, y yo, bueno, halagando la revolución y diciendo que eso era lo más grande. Y el loco en un momento se paró así y me dice, la verdad que está buenísimo lo que me decís, que vengan acá a compartir, conocerte, pero nosotros necesitamos que ustedes hagan la revolución en Argentina. Porque eso va a hacer que nosotros no seamos más una isla en este continente. Entonces nosotros necesitamos que cada uno de ustedes construya su villa, Ciudad Parque, en Anisacate, en La Población, en San Javier, en Vialema C, en toda la provincia de Córdoba, en los 427 municipios de la provincia de Córdoba y comunas. Eso va a hacer que modifiquemos realmente la hegemonía política de la provincia de Córdoba, que es compleja y complicada donde nos estamos metiendo. Es complejo y complicado donde nos estamos metiendo. Digan que a mí más de un peso de coparticipación no me pueden sacar, porque quiero a 0,50. Nosotros, mayo, junio y julio, en plena pandemia, recibimos un peso de coparticipación de la provincia de Córdoba. Un peso. Y los colegas intendentes me dicen, pero ¿cómo hacés? Administramos los recursos de nuestra comunidad y transparentamos las acciones de gobierno con nuestra comunidad para que la gente se motive y lo poco que... Y ¿saben lo que es los vecinos que vienen y nos dicen, yo vengo a pagar los impuestos y no Molvento, Punto Claro y los loteos de mayor recursos que cuando entramos eran los que no pagaban tasa? Porque acá nosotros nos pudimos compenetrar con lo que es ordenar un Estado y con la importancia que tiene un Estado. Porque hay muchos de nosotros y de nosotras que tienen una capacidad de autogestión importante y de independencia en la vida. Pueden producir sus propios alimentos, tienen una formación profesional. Pero gran parte de la población, y yo apuesto a decir que la mayoría, necesitan de un Estado presente que les pueda intermediar en esa relación injusta que tiene el sistema para poder vivir mejor. Desde lo material, pero también desde lo espiritual. Desde la autorrealización en actividades culturales, en actividades recreativas, en actividades artísticas. Y eso es lo que estamos haciendo con los recursos de la comunidad. Los artistas de Villa Ciudad Parque, los artesanos, las artesanas, los músicos, las músicas, los payasos, les payases, es la primera vez que trabajan en esta comuna donde viven sin tener que irse a Villa General Belgrano. Y los turistas que vienen a consumir acá, es la primera vez que se pueden quedar acá y consumir desde el alojamiento hasta también una actividad recreativa, una actividad cultural, comer acá en espacios gastronómicos. La comuna tiene un sistema de cajero para sacar plata y no tienen la necesidad de irse a Villa General Belgrano y dejan los recursos en este lugar para que haya un circuito económico, como decía el compañero, que había que hacer, porque cuando uno asume esta responsabilidad de Estado, no solamente tiene que pensar en cómo cuidar la sierra, porque la urgencia también es tremenda. Yo siempre digo que la gestión de gobierno es un equilibrio entre la urgencia y entre lo urgente y lo importante. Si te dedicas a lo urgente, pasás desapercibido y no hiciste nada. Si te dedicas a lo importante, te come vivo. Entonces hay que generar un equilibrio, y ese equilibrio es complicado, no es fácil. No es fácil, requiere de mucha cabeza, requiere de mucho cuerpo. Pero hemos venido atravesando toda una experiencia de 17 años de trabajo comunitario, de trabajo territorial, donde en ciertos momentos de la historia, como este momento que
estamos viviendo acá, yo les aseguro que va a ser histórico. Les aseguro que ustedes van a recordar este momento como algo muy importante, pero no porque estemos hablando de lo que estamos hablando acá, sino por lo que vinimos a hacer acá. Esto va a ser muy importante para lo que venga en la provincia de Córdoba, o a lo sumo para lo que venga en algunas comunidades donde ustedes viven e interactúan con la comunidad. Nosotros atravesamos un montón de momentos donde en un determinado momento de la historia nos encontramos con un Estado que entendíamos que estaba teniendo políticas públicas que se asimilaban a lo que nosotros queríamos hacer en el territorio. Allá por el 2006, 2007, donde conseguimos nuestro primer cine móvil con la Dirección Nacional de Juventud, y dijimos, el Estado nos da la posibilidad de tener un cine móvil, y salimos a armar una serie de proyecciones con el Cordobazo, con el Primero de Mayo, y empezamos a construir, no solamente a construir una fuerza social comunitaria en Villa Ciudad Parque, sino a construir una región donde hoy la tenemos totalmente desarrollada. En Calamuchita tenemos desarrollo político, social, comunitario, cultural, económico, productivo, en más de 10 comunas y municipios de Calamuchita, y obviamente de otras partes de la provincia. Y en un momento determinado dijimos, che, si hacemos una personería jurídica, no, que nos vamos a meter con el sistema, loco, si nosotros con el sistema después tenemos que poner un contador. Sí, pero podemos hacer esto y esto y esto. Tuvimos un año decidiendo eso con Semilla del Sur, y lo hicimos. Hicimos una personería jurídica que hoy tiene más de 10 años y que hoy tiene la capacidad de recibir millones de pesos para la producción de alimentos en Calamuchita, para modificar y diversificar la estructura productiva de este lugar, que es 100% turística, y que acá hay un monocultivo del turismo. Acá todos dependen del turismo, y no venimos a modificar eso, porque sería ir en contra de la vida misma del lugar. Pero sí hay que ir diversificándola. Sí hay que diversificándola. Hay que empezar a producir alimentos, porque la pandemia nos mostró eso. Y este lugar, esta geografía, es totalmente adaptable, porque en este lugar se producían alimentos, hace muchos años atrás. Y después de construir la personalidad jurídica de asociación civil y empezar a darnos cuenta que teníamos un desarrollo social, comunitario, que había creado una fuerza, nos mandan a remate el terreno del Centro Cultural del Semillero. Y vamos a tribunales de Río Tercero y compramos nuestro terreno del Centro Cultural en 300 pesos. Porque metimos 100 personas en el remate y nadie se animó a comprar nuestro lugar. Y si se animaba, hasta el día de hoy no iba a tener ahí adentro. Y después de eso se empezó a decir en el pueblo, no, los hippies se tienen que presentar, porque los hippies son unidos, los hippies son fuertes, pelean por la comunidad. Y nosotros no sabíamos si lo de hippie, cómo era la onda, si era una discriminación. Y hasta el día de hoy somos hippies. Lo que logramos fue revertir el contenido de la palabra y del concepto. Porque aquí íbamos a luchar para que el criollo nos modifique, que si somos el hippie foráneo toda la vida, por más que pasemos 40 años acá. Porque es la realidad. Entonces le modificamos el concepto, el contenido. Empezamos a trabajar lo comunitario, lo social, lo solidario. Y dijimos, che, ¿y si armamos un partido político? No, ni en pedo. No, ¿qué nos vamos a meter en la política, en el sistema? ¿Y cuándo vamos a hacer realidad lo que pensamos? ¿Cuándo vamos a impartir políticas públicas? Y las políticas públicas, eso fue en el marco de las fumigaciones, cuando logramos la primera resolución, y después el mismo jefe comunal que la hizo en el 2009, la hizo con el dedo y la borró con el codo. Y seguimos peleando hasta que en el 2014 la logramos, y hoy es la resolución vigente que no permite la fumigación en Villa Ciudad Parque. Hoy no tenemos fumigaciones en Villa Ciudad Parque. Todos los chicos que nazcan y nuestros hijos que ya tienen 10, 12 años se van a criar en un lugar sin fumigaciones con agrotóxicos, y eso es parte de la lucha que ha generado esta comunidad. Y esa experiencia fue muy valiosa para nosotros. Fue muy valiosa para entender que lo político era algo central. Central. ¿Por qué? Porque la primera parte de la lucha fue muy violenta. De hecho, se producieron hechos de violencia. Recuerdo compañeros
y me recuerdo colgado del tractor, del mosquito, entrando al campo y bueno, y otras cosas más que no le voy a decir para no generar comisión de delito acá. Y por suerte tengo compañeros que a lo mejor nos van a dar una mano. Pero, ¿cuándo entró el tema de las fumigaciones a la comunidad? ¿Cuándo empezó a formar parte del colectivo, de lo social? Cuando no solamente íbamos a hablar de las fumigaciones, sino de la vida en esta comunidad. ¿De cuál era el proyecto político en esta comunidad? ¿Por qué no fumigaciones? ¿Cuál era la alternativa a eso? Tener alimentos sanos, revalorizar la cría de animales en la sierra y que eso no se convierta en complejos de cabaña. Revalorizar la siembra de maíz para darle de comer a los animales de los habitantes nativos de este lugar. Revalorizar esas huertas que supo haber siempre en este lugar. Y empezamos a jugar con el proyecto de comunidad, el proyecto de comunidad. Y ese proyecto de comunidad se termina consolidando en la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, que es nuestro instrumento político con el cual nos presentamos a elecciones 2-3 veces. Las primeras dos perdimos, que en realidad ganamos, porque yo recuerdo el 2011 cuando perdimos festejábamos mucho más que el que había ganado y cantábamos de la comuna no nos sacan nunca más. Ole, ole, 2011. De ole, 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 ola. De la comuna no nos saca nunca más. Ole, ole. Cantábamos así. Y hoy es 2021 y evidentemente estamos acá. Con un proyecto de comunidad que venimos construyendo hace rato y que tiene la intención de salirse de las fronteras, pero no con la misma particularidad y con la misma forma que tiene acá, sino con cada forma que ustedes le den en su lugar, teniendo en cuenta que el ser humano y el ambiente hoy sí o sí tienen que formar parte de un proyecto de desarrollo de comunidad y de gestión. No hay manera. Lo dejaron claro ideológico. Hoy tenemos una acá, dos conversaciones donde se ve bien claro la praxis política y el conocimiento político y cómo unificado eso van a construir este movimiento verde de Córdoba que tiene que incidir en la agenda política y en los lugares de toma de decisión. Animémonos, dejemos de lado el tema de los miedos. Yo la escuchaba a Sofía, realmente me divertía mucho, porque realmente es así. Lo que decía Sofía, ella lo explica tan claramente desde su lenguaje popular, desde su lenguaje cotidiano, desde la propia experiencia. Y no es desacreditar a alguien. Acá hay que animarse a construir poder, porque necesitamos, pero el poder entendiéndolo como el poder hacer. Nosotros, logrando la comuna, estamos pudiendo hacer. Construir poder, poder construir. Eso es lo que necesitamos hacer. Compañeras y compañeros, mañana va a ser un gran momento. ¿Por qué? Porque acá tenemos desafíos. Acá tenemos grandes desafíos. Y la estructuración de este movimiento es uno de esos desafíos. A mí me alegra mucho poder estar al lado de compañeros y compañeras con tradiciones ideológicas distintas, con experiencias militantes distintas. Porque realmente hoy, en el momento que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, solamente quedarse con una doctrina ideológica y no poder ver el conocimiento y la práctica del otro, nos encerraría en una cuestión que no tiene salida. Si ustedes me preguntan, en la Argentina el peronismo ha sido el movimiento transformador y que ha producido las mayores transformaciones en esta sociedad. Sí, con Schiaretti como diciéndose peronista, con un Menem como presidente. Sí, con un montón de contradicciones. Pero también hay un montón de compañeros y compañeras que no vienen pero ni cerca del peronismo y a veces ni cerca de estructuras partidarias políticas que realmente han producido transformaciones importantes en sus localidades. Y todo eso tiene que ser lo que alimente y lo que le dé contenido a este movimiento verde cordobés.
todas esas tradiciones ideológicas, todas esas experiencias prácticas, esas experiencias de lucha, nos tienen que dar justamente el ánimo y la valentía para salir a enfrentar una hegemonía política que la provincia de Córdoba nos está llevando a un desastre ambiental que en realidad es un desastre social y un desastre como comunidad. Es fundamental construir comunidades organizadas y proyectos comunitarios en las comunidades locales, y es mucho más fácil, o es menos difícil, o es más posible hacerlo desde abajo hacia arriba y desde lo chiquito a lo grande, como lo fuimos haciendo pacientemente durante estos 15 años en Villa Ciudad Parque. Entonces, vayamos por los 427 municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Generemos candidatos a concejales, a concejalas, presidentes comunales, presidentas comunales. También vayamos por la legislatura, también vayamos por la Cámara de Diputados de la Nación. Pero entendamos que esto se hace de abajo hacia arriba, construyendo fuerza. Tratemos de dejar las mezquindades de lado, los individualismos, los egocentrismos. Realmente acá cada uno tiene un valor importantísimo en la construcción de esto, importantísimo, desde el conocimiento, desde la práctica, desde la experiencia. Tratemos de llegar a un acuerdo y vayamos para adelante, porque esto tiene mucha fuerza, esto tiene mucha fuerza, y capaz que hoy estamos como vivenciándolo emocionalmente muy fuerte, pero sepan que históricamente esto es muy importante y se va a hablar de esto en adelante. Como en algún momento supimos que en algún momento íbamos a gobernar este pueblo, o lo queríamos hacer y lo logramos. Ahora tenemos que poner en práctica lo que dijimos y lo que soñamos. Y ese es nuestro gran desafío en Ciudad Parque. Y el desafío del Movimiento Verde es poner en práctica esto en la provincia de Córdoba. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Vamos a darle para adelante. Mañana estructuremos este movimiento. Hagamos el partido, que es el instrumento político, para que ellos se preocupen de verdad. Porque están preocupados. Pero cuando tengamos el partido, se van a preocupar de verdad. Ahí sí se van a preocupar de verdad. Porque en el sistema, el instrumento del partido es muy importante. No le demos la importancia, no es todo el partido. ¿Cómo decía? El partido es el vestido de la novia. Bueno, así decía el general. ¿El partido del qué? El movimiento. El movimiento, exactamente. Pero sí, estructurémoslo en cada municipio y comuna de la provincia de Córdoba y generemos esta fuerza. Vamos con todo, compañeros y compañeras. Gracias. ¡Bravo!